contexto otra vez multifactorial, ¿no? Que tienen que ver con, creo, con una transformación en la concepción del sujeto, finalmente, desde, digamos, lo contemporáneo, en términos históricos, pues es como después de la Segunda Guerra para acá, ¿no? Y ese es el lugar desde donde, o el momento desde donde se va, digamos, a redibujar esta suerte de mapa, ¿no? De, no más allá de una dicotomía, sino de una cosa multifactorial donde sí, no importa ser una identidad individual o colectiva o comunitaria o regional o latinoamericana o europea, ¿no? Finalmente creo que tiene que ver con otra dimensión, digamos, que se abre y sobre la cual se opera y se reacciona a partir de hace, sí, como dice Luis Felipe, hace más de 50 años. Sí, perdón, si no quedó claro la postura al momento de decir que no me cuestionaba lo que significaba ser contemporáneo o ese tipo de cosas, para aclarar, nuevamente las preguntas están ahí y por supuesto que mi relación con mi contexto y mi entorno son cosas que yo manejo en mi obra, que le dan que lo sitúan en un momento específico, muchas veces en zonas muy específicas de que por lo general son los suburbios de México, que son zonas muy problemáticas de desarrollo, en fin, son cosas que a mí me importa abordar en mi trabajo. Pero, aclaro, hacerme la pregunta de qué significa ser contemporáneo, a mí eso ya me avienta a una serie de discusiones teóricas que tienen el discurso por acá arriba, y es lo que decía muy al principio de esta plática, ¿no? Yo, la verdad, personalmente, cuando mi trabajo se avienta en un discurso colonial o no colonial, o si lo latinoamericano, etcétera, primero me voy a poner a analizar mi relación personal en este contexto específico, antes de ver si a mí me afectó la actitud colonialista o no, porque considero que están ahí los problemas, sí, y hace que personas específicas reaccionen de cierta forma por esos antecedentes, sí. Pero uno no puede estar resolviendo el mundo y además sus inmediateces, ¿no? O sea, yo creo que en mi situación particular me ha costado mucho armar una carrera artística en el contexto mexicano, por razones luego que yo creo que no vale la pena entrar en esta discusión. Y esas son las cosas con las que uno está lidiando. La problemática de producir aquí, qué significa producir aquí, que las prácticas que yo considero muy fallidas de los curadores mexicanos, que hay cero interés por lo que se está produciendo en el taller o en la calle, donde sea. Hay cero interés por entablar discursos críticos, por tener textos, como decía Daniel, transparentes, accesibles, que la gente se informe qué está pasando. Entonces, nuestro propio círculo inmediato artístico tiene muchos problemas. No hay la tradición o la cultura de que artistas se visiten mutuamente a sus talleres, de que platiquen de su obra, sino que todo se queda en la peda, en la cantina. Y yo pude haber estado realizando arte los últimos 15 años, que lo he estado haciendo con cierto rigor todos los días en mi taller, y hasta la fecha que ahorita tuve mi primera exposición ahorita en una galería, hay gente que no sabía lo que yo hacía. Entonces, los pedos empiezan en el lugar donde operas, y yo creo que ya hay suficiente de qué hablar. Pero no me gustaría que se tomara esta conversación con cierta ligereza, y que si yo llego a decir algo como de que no me interese
definirme como artista contemporánea, pues que el simple hecho de que haga lo que hago, eso ya me define como un artista contemporáneo. Gracias, Dani. Bueno, yo, al igual que Pia, al igual que Arturo, desde una posición de artista, considero que sí es importante cuestionarse, no solamente si estamos siendo artistas contemporáneos o artistas latinoamericanos, y no creo que el territorio nos defina ni tampoco la temporalidad espacial en donde estamos situados. De una manera como muy pues autista, ¿no? Vamos a ponerlo así, la mayoría de los artistas no hacen una investigación de la repercusión que puede llegar a tener su obra, ¿no? O de dónde la van a insertar, no simplemente precisamente abarcan situaciones que les están atañendo en el corto plazo, ¿no? De acuerdo a los sistemas sociales, y eso tal vez los inserta de una manera inconsciente desde la producción de esa obra que responde a la apropiación de caracteres identitarios sociales, de los medios, de la misma situación política, y obviamente sobre el territorio en donde están trabajando, en una casilla que se podría decir artista latinoamericano contemporáneo. Pero considero que no se necesita estar, por ejemplo, en Latinoamérica y trabajando conceptos contemporáneos para ser artista latinoamericano contemporáneo, ¿no? O sea, tú podrías estar en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y haciendo investigación sobre lo que está pasando en ese territorio y enunciar esa resistencia a lo contemporáneo o adherirte a esa serie de enunciaciones que están definiendo lo contemporáneo y decir, bueno, voy a producir estos objetos o voy a desmaterializar estos objetos, ya sea en el taller, en la calle, o en la institución o en la academia, ¿no? Porque mucho de lo que se está haciendo también a nivel, por ejemplo, de gráfica política, ¿no? Por ejemplo, para 132, street art en la calle, ¿no? De graffiti, de instalaciones, de muchos colectivos y de muchos artistas que ni siquiera ellos se nombran o se insertan dentro de la casilla contemporáneo artista latinoamericano, ya son, aunque ellos mismos no se pregunten por ese tipo de cuestionamientos, pues sucesos o fenómenos que están sucediendo en Latinoamérica y en el día a día, ¿no? Entonces, el estar consciente de que lo que vas a hacer como artista, independientemente de si es tu intención o no colocarlo como latinoamericano y contemporáneo, yo creo que es muy importante, ¿no? Y no hay que tomarlo como a menos. Y sí, efectivamente, ¿no? Al gremio artístico le falta mucha comunicación interna, le falta acercarse más a la teoría, le falta acercarse más a otros espacios de enunciación que no sean las instituciones, que no sean los museos, que no sean las galerías, y generar desde ahí otra visión de qué es ser latinoamericano contemporáneo desde el arte, creo. Bueno, yo quería reiterar lo que decía Daniel con respecto a la historia compartida y pensar la latinoamericanidad como una noción de identificación más allá del arte y de la conversación del arte. O sea, históricamente compartimos con un contexto geográfico varias características que tienen que ver con nuestra lejana historia hasta nuestra historia inmediata, pero tiene que ver con una consideración climática, con una consideración cultural, con el idioma, más allá de nada más estrategias artísticas que afectan y que tienen que ver también en este momento de movilidad, del cual la mayoría de nosotros participamos, en una identificación. Cuando uno viaja y está lejos, pues es mucho más rico o inmediato el entenderte con alguien que viene de Argentina, Bolivia, Chile, porque conocemos y compartimos ciertos contextos culturales, como decías, de, bueno, pues no sé, no estamos acostumbrados al frío, ¿no? Entonces me parece que es muy crítico, porque también el artista y el curador es portavoz de lo que está sucediendo. Entonces, social, políticamente, nosotros respondemos
a ciertas situaciones que tienen que ver puntualmente, y que el que se genere este tipo de reflexión internamente, que nosotros queramos entender si hay o no una noción de lo latinoamericano, es importante, porque nos volvemos portavoces y hay un momentum y un interés internacional muy puntual, de alguna manera respondiendo a la falta de visibilidad que ha tenido la producción en estos países durante mucho tiempo y que se está revirtiendo, y que en este momento me parece que ser proactivo a generar estos textos, a compartir estos textos, a informarnos de una manera muy puntual y hacer estos espacios que sí estamos aquí platicando sobre ello. Entonces, más que una queja, una como acción proactiva, como para tratar de definir. Y el hecho de que simplemente tratemos de decir qué es latinoamericano, pues empieza por ahí, ¿no? O sea, hay una identificación, como cuando hemos tenido problemas en el temblor de 85, tantito más para, no, el apoyo del resto del sur del continente, cómo nos favoreció, gente viniendo para acá, ahora en Chile, los mineros, en los movimientos cuando la revolución cubana, ¿no? Y cómo eso expandió. O sea, de verdad creo que sí compartimos, y el innegable la neocolonización de pues nuestros vecinos del norte, ¿no? Que geográficamente a México nos tiene muy restringidos porque tenemos una frontera tan grande y nos volvemos el puente del resto del continente hacia este sueño americano que sigue sin tener, y que quizás el que no haya una unión latinoamericana política y económica, quizás con una sola moneda o con un solo idioma en común, tiene que ver y corresponde a una política internacional ajena a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero hacer un comentario como de persona inmigrada a este lugar, ¿no? Que tiene que ver con esta especie de construcción latinoamericanista, que es, desde mi punto de vista, una posición ideológica, construida históricamente, por supuesto, que tiene que ver con pues, toda la historia de la crítica del siglo XX, ¿no? Yo revertiría un poco la pregunta y ya no diría todos nos conocemos en Latinoamérica. Más bien yo preguntaría, ¿de verdad todos nos conocemos en Latinoamérica? O sea, ¿hasta qué punto podemos llegar a pensar, vuelvo a repetir, en países que creemos que conocemos pero no tenemos ni idea? Como Uruguay, Paraguay, no sabemos. O sea, estoy seguro que no sabemos. De hecho, incluso es mucho más complicado pensar en que podemos llegar a tener algo así como una especie de naturalidad cultural conectada, ¿no? Que llegar a un lugar donde nadie habla el mismo idioma que yo y saberme completamente diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la construcción de una serie de ficciones que son pura ideología, desde el asunto crítico, desde el asunto de la enunciación histórica, ¿no? Y por supuesto del lugar, es mucho más complicado de lo que yo creo que puede llegar a ser, ¿no? Desde un asunto mucho más coloquial hasta términos mucho más de investigación, ¿no? Porque vuelvo a repetir, uno cree que sabe, pero no sabe, ¿no? Y en ese sentido, de hecho uno tiende a hacer este tipo de generalidades sin ver a detalle qué es lo que está pasando incluso en esta misma ciudad. O sea, una ciudad de 20 millones de habitantes, que uno no sabe qué pasa en otras regiones de la misma ciudad, ¿no? Entonces, este creer que se sabe es todavía más complicado que el no saber nada, absolutamente nada, ¿no? Porque tal vez el no saber absolutamente nada nos lleve a ver más a detalle, precisamente por esta conciencia del desconocimiento, ¿no? Ver exactamente qué es lo que está pasando, y no creer que sabemos y ahí volver otra vez a repetir cierto sistema ideológico que está operando, ¿no? Lo digo como una persona que vivo aquí, que soy de alguna manera llegado de afuera, ¿no? Yo creía que conocía México y no es cierto. Yo creía que conocía la Ciudad de México y no era cierto. Y por supuesto, cuando comencé a viajar por fuera de la ciudad, pues yo no sabía que era México. O sea, un regio no sabe qué es Oaxaca, ¿no? Compran cuadros oaxaqueños pensando que eso es como el sueño folclórico de la localidad y que están apoyando a unas personas al sur del país. No tienen ni idea, no saben.
Entonces, este asunto es mucho más complicado de lo que digamos, parece, ¿no? Y por eso estaba un poco apuntando al detalle, ¿no? Al problema de la investigación a detalle, incluso a lo que está diciendo ahorita Luis Felipe, como al problema de la conciencia del lugar en términos de la producción artística, ¿no? Aquí un poco completando lo que está diciendo Pía, la conciencia del lugar no tiene que ser que uno tenga que leer 500,000 cosas para poder entender desde dónde uno está hablando. De hecho, el posicionamiento del lugar desde donde uno está hablando es una conciencia del lugar, de la pertenencia, y de alguna manera pues cierto tipo de producción artística se está formulando desde ahí, alguna no, pero bueno, el debate que de Arturo y de Pía ahorita tiene que ver con eso, ¿no? En cómo yo me entiendo desde este lugar de posicionamiento, ¿sí? Una toma de posición artística que no es tan complicado pedir, digamos. Yo soy de Perú, uno de esos países en los que tú dices que probablemente nadie sabe qué está pasando. Pues sí, yo trabajo en un centro cultural y nos ha tocado hacer hace 2 años una exposición de artistas latinoamericanos. Había unos mexicanos, había un boliviano. Y pues sí, la gente cuando está afuera quizá percibe un cliché, ¿no? Porque es un artista mexicano, tenía armas en su obra, ¿no? Entonces yo digo, ah, qué violencia en México, ¿no? Quizá cuando vengo aquí veo algo distinto, me paseo y veo un poco, hablo con artistas y me doy cuenta de que esa no es realmente la realidad, ¿no? Es la percepción que tienes desde fuera. Ahora, yo tampoco creo que el artista contemporáneo tiene que ser político, o sea, no porque J.C. Martinat expone pintas extraídas de murales en Perú de la guerrilla, en la Tate, o sea, es más contemporáneo, ¿no? Porque está mostrando un lado político de los 80s, ¿no? O qué sé yo. O Gerardo Mosquera hace poco estuvo en Lima y habló de una exposición que hizo acá en Bellas Artes y de todos los artistas que reunió y claro, era todo violencia y como reaccionó ante la política, que es un poco un tema ochentero, qué sé yo, de 90, ¿no? Creo también que un artista latino no va a ser más latino porque vive en su país, a lo mejor es un artista latino, un artista peruano que vive en Berlín y comienza a hacer otras cosas y no porque no hace, qué sé yo, esto. Cosas muy peruanas, va a dejar de ser peruano. Son diferentes realidades. Sí siento que Europa o Estados Unidos o otro país donde viva, o la India, va a influenciar en su calidad de latino. Su obra se va a ver influenciada. Pero no por eso va a ser más o menos latino o más o menos contemporáneo, ¿no? Creo que también que algo que dijo Natalia, ¿sí? Me dejó un poco de... No sé, me parece un poco gracioso qué es lo que pasa en otros países fuera. Que nos ven como exóticos, ¿no? Te invitan a una feria o una bienal porque el artista latino va a poner la cuota exótica, lo cual me parece algo un poco sarcástico, pero no sé, que a veces termina siendo cierto, ¿no? Y pues nada, era eso. Pareciera que le estamos dando vuelta como a la misma dialéctica entre lo local o latinoamericano y dices tú, Dani, que justo se trataría como de intentar no repetir el sistema ideológico, ¿no? Y cuando dices no repetir el sistema ideológico, yo me imagino como intentar indagar en nuevas formas de aproximación que no sea como dentro de estos dos puntos de lo latinoamericano o lo no latinoamericano. Pero, ¿cómo realizar esta operación para evitar esta repetición ideológica si todo el tiempo estamos lidiando como con el lugar de donde emergen estas obras, ¿no? Entonces, como por ahí va un poco la pregunta, ¿cómo no evitar seguir como en estos círculos, al mismo tiempo de reconocer que el territorio quizá ni siquiera es el territorio, ¿no? Pero que hay un lugar de enunciación del que está surgiendo. Ok, primero un comentario acerca de lo que usted estaba diciendo, segundo voy a tratar de contestar eso. Parece como si la representación afuera no fuera necesariamente la realidad del lugar, es decir, tratar de representar a México con esta noción de lo violento cabe dentro de la realidad del país, pero por supuesto que sí. Es decir, lo que digo es que
cierto tipo de formas de representación son excluyentes, pero la representación siempre hay que tenerla como excluyente, ¿sí? En ese sentido, no es que haya realidades más reales que otras, ¿sí? Sino que está